Escúchame. ¿Qué ha dicho el médico? Nada bueno, Fabián. Que parece que la herida se infecta. ¿Pero cómo puede ser eso? Si tiene usted a su niño entre algodones y más limpio que la patena. Dice el médico que es normal en este tipo de heridas. Que la bala hace entrar en el cuerpo restos de las ropas y que esto se infecta la herida. Qué mala sombra. Con lo bien que se le veía al chiquillo. Ya, Fabiana. Yo también me las veía felices. Y mírame ahora. Mi pobrecito. Vamos a tener que rezar mucho, mucho por él. Eso es lo que haga falta. Yo no voy a dejar de luchar por mi Raúl ni un segundo. Y ya sabe usted que puede contar con todas nosotras para lo que sea menester. Es un consuelo tenerles a mi lado. Ande, ya verá cómo entre todas ponemos bien a su hijo en un decir Jesús, ya lo verá. Ojalá bastara con la buena voluntad, que ustedes de eso van sobradas. Ande, ande, no se desespere, Carmen. Raúl es fuerte como un roble. Si fuésemos alguna de nosotras, ¡uy!, estaríamos aviadas. Pero él tiene la fuerza de la juventud y eso hará que él tire para adelante. Tiene usted razón, Fabiana. Ahora no me puedo amilanar. Lo primero es darle la medicina que me ha recetado el médico. Venga, corre, corre por ella, ¿eh? Que lo primero es bajarle la fibra al niño. Venga. Pero es que ahora no sé dónde ir, Fabiana, que ya han cerrado todos los boticarios. No, mire, vaya a la botica que hay en la Plaza del Conde. El boticario vive en el piso de arriba. Aunque sea muy tarde, seguro que podrá hacer el preparado. ¿Y usted cree que querrá atenderme ahora? Seguro que sí. Usted dígale que va de mi parte. No hace mucho tiempo que me debe un favor y nunca he tenido ocasión de cobrármelo. Venga. Fabiana, yo no sé cómo darle a usted la gracia. Ande, Andy, déjese de monserga y vaya por el remedio, que cada momento que pasa es peor para el niño. Venga. Enseguida vuelvo. Y vaya tranquila, que yo cuido del muchacho. Thank you.